Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas, en más de una ocasión, de esa molesta e incómoda diarrea, y peor aún, cuando nos provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y deshidratación. Casi siempre los médicos relacionan este padecimiento con el rotavirus, temido porque en el peor de los casos puede llegar a causar la muerte. Sin embargo, existe otro virus que también produce diarrea y que desafortunadamente poco se sabe de él. Se trata del astrovirus, que como su nombre lo indica, es un virus en forma de estrella que fue aislado por primera vez en Inglaterra. Su principal característica es la capacidad que tiene para generar muchas copias de él mismo en las células intestinales, causando la incontrolable diarrea en niños de 6 meses a 2 años de edad. Por fortuna, existe un equipo de investigadores, liderado por la doctora Mónica Ascensión de Nova Ocampo, quienes trabajan para saber cómo actúa el astrovirus para adueñarse de la célula a nivel molecular. Su lugar de trabajo, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros trabajamos con astrovirus humano y lo que nos interesa es saber cómo le hace el virus para adueñarse de la célula y hacer muchas copias de él en el interior de la célula, con la finalidad de investigar el mecanismo de replicación que sigue el virus dentro de las células intestinales. Mi trabajo en el laboratorio consiste en obtener las regiones no codificantes del genoma del virus, así como proteínas, tanto virales como celulares, para poder determinar si estas interaccionan entre sí y si participan en la replicación de astrovirus. También estamos trabajando con otra proteína viral, que es BPG, de la cual estamos utilizando dos epítopes para obtener anticuerpos y poderlos utilizar para determinar si esta proteína participa en la replicación de astrovirus. Todo esto nos servirá para en un futuro obtener fármacos y vacunas antivirales. Me interesó porque la gastroenteritis infecciosa aguda es una de las principales causas de muerte en el mundo. Adicionalmente, ya se han reconocido diversos agentes infecciosos que pueden causar la gastroenteritis. Muchos de ellos son virus, entre estos, ascovirus, el cual circula en la población mexicana, siendo la cepa 8 una de las más frecuentes. Esta cepa es una de las más relevantes y por eso se trabaja con su genoma en el laboratorio. Yo me interesé en estudiar el genoma de astrovirus porque el virus tiene una gran importancia en la salud pública y estudiar su genoma nos permite detectar vías que en un futuro se pueden ser usadas para producir una vacuna o un fármaco que inactiven el virus. Pero, ¿dónde y cómo se adquiere este virus? Se adquiere principalmente a través de alimentos contaminados por la ruta fecal-oral. Como es un virus excretado en materia fecal, es muy resistente a las condiciones climáticas y además se ha comprobado que infecta también animales de todo tipo. Aunque astrovirus es un virus gastroentérico, en años recientes se han encontrado virus en tejido cerebral. Estos virus se han asociado con cuadros de encefalitis y meningitis. En México no se han detectado estos casos. Los casos reportados básicamente han sido reportados en países del primer mundo, lo cual abre un campo de estudio importante, ya que estas nuevas variantes virales aparentemente son el producto de la recombinación entre virus de humanos y de animales. Las infecciones gastrointestinales no solamente son provocadas por astrovirus, sino también por rotavirus, que es un virus mucho más conocido que astrovirus. La diferencia entre los dos es que rotavirus sí provoca una infección muy agresiva, mientras que astrovirus la infección es más moderada. Aunque hay diarrea, no hay inflamación, las microvellosidades del intestino o de las células intestinales no son rasuradas, solamente son acortadas y esta es la consecuencia de la diarrea provocada por una infección por astrovirus, a diferencia de la infección provocada por rotavirus, que es muy agresiva y puede causar la muerte en los niños que llegan a infectarse con este agente viral. Por otra parte, los principales obstáculos que han tenido que enfrentar los investigadores a lo largo de 10 años de trabajo son que no existen estadísticas sobre astrovirus por parte de las autoridades en México, ya que no se estudia, y la falta de apoyo por parte de las autoridades en los hospitales e incluso de los padres de familia para proporcionar muestras fecales y así poder continuar con el estudio del virus. De acuerdo con los especialistas, una vez que se conozca a detalle
qué componentes del genoma están involucrados en la virulencia, se podría pensar en el desarrollo de una vacuna. Antes, no. Es importante resaltar que a través de este proyecto, varios estudiantes del IPN han logrado obtener sus títulos de maestría. Incluso, en 2012, lograron obtener la patente registrada bajo el nombre de Desarrollo de un Sistema de Detección para Patógenos Gastrointestinales. En el mundo existen 760.000 casos relacionados con el astrovirus y solo los países de primer mundo están enfocados a su estudio. Sin embargo, gracias a los investigadores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, se podría obtener en un futuro no muy lejano una vacuna que pueda controlar este terrible virus.